aquí de los que están por el cambio. Y prefieres morir parado que vivir trabajando. Si quieres que la policía no te diga ¿qué pasa? Si quieres que tus padres un día te devuelvan tu casa. Si quieres que los botellones te los pague la sanidad. Y lo recoja la ministra con el coño que pa' eso la pone. Si quieres que te abonen el dinero de socios del Cádiz, ya. Yeah. Si quieres que además de los trenes o terremos, los comes. Si quieres que se ruede aquí una película de James Bond, que sepa que puedes ser tú el próximo del Gibson. Nosotros conocemos al padre y te podemos dar un empujón. Mel Gibson, el hijo de Enrique, el Mel Gibson. Vota libremente a un partido independiente que no miente ni habla mal de los demás. Vota por supuesto, por el nuestro, por los muertos del PSOE, del Partido Popular. Vota que el futuro está en mis manos y si gano, pues ya sabes. La ilusión de
serían 10 millones. Un pueblo con dos cojones, dos coronas y dos banderas. Y al final la cara rota, no me dices en la otra, la primera vez que yo voté que no. Luego me mordí la uña, viendo como a Cataluña le daban los 10 millones. Y va con los terroristas, fuiste otro terrorista, con las pistolas me lo voy encima los banderos. Nunca ganaron más dinero que con los gobiernos tuyos. Hasta que nos enteramos que la rosa entre tus manos no era más que un capullo. Y como el pueblo es sabio, ni tu labio, ni a las claras ni a la sombra. Ya no vale que te compras, y para que sepa tu deuda, medio pueblo te recuerda que con todo lo que te hemos votado, la derecha te ha ganado y te has cargado a la izquierda. No se escribe, ya nunca canta con nosotros, pero si eres alguien la foto, a esta mente que se pone, que guarda falda por cole, que guarda falda con más gracia, que posturita te marcará o con la comparsa. Tú así no canta porque tú cantas por. Y en el teatro tú no aguantas la tensión. Yo sé que tú estás muy nervioso en bambalina, con ponta y de figurante y de pamplina. Pero quítate ese traje, que es el traje de tu boda y nos va a traer ruina. Ahora, píllate que mi izquierda, mi derecha, mi nena. El pilla es de Cádiz, de aquí hay que mamar. Los terroristas, si loco están los de la ETA, los árabes tan majareta, hay que ver cómo se cargaban a todos los que trabajaban en las dos torres de World Trade. Si llegas en la de Matagorda no cojará. Los terroristas siempre actúan además cuando la gente está empezando a trabajar. La ETA suele ser a las 8 en la mañana, lo de la torre fue a las 9 en la mañana. Yo por eso todos los días, por lo menos hasta las 12, no me muevo, me la acaban.